Embridón, Rancho Santa Mónica, con toda una secuencia de fechas, evolución, diversión, peligro y triunfo. ¡Acompáñame! ¡Ánimo! Fuerza, poder y gloria. Todo se conjuga en la congregación de toros de reparo más importante del jaripeo mexicano. Rancho Santa Mónica presenta. Primer Circuito Santa Mónica, edición 2015. 20 bestias en el ruedo. 20 jinetes en cada evento disputándose la eliminatoria para la gran final. El evento de jaripeo profesional más importante de México. Jaripeo Profesional 5 estrellas. Aquí empieza el espectáculo. El éxito de un proyecto como estos representa muchas cosas. Sí, el esfuerzo, la dedicación, el amor a lo que se hace, pero también la disciplina para poder llegar a los objetivos trazados. Vamos a ver qué nos dice nuestro anfitrión. Fuerza, poder y gloria. Jaripeo Profesional 5 estrellas. Primer Circuito Santa Mónica, edición 2015. Soy abogado de profesión, pero por gusto pues soy ganadero de toros de jaripeo. Desde muy joven empecé en esto de la organización. Soy Juan José Linares, de la ganadería 5 Estrellas, Rancho Santa Mónica, fundada en el año de 1978. Toño, sí, primero quiero decirte que es una ganadería que funda mi padre en el año de 1978. Mi hermano Raúl y yo hemos estado al frente de este proyecto, con esta nueva visión, sobre todo preocupados por lo que se está viviendo hoy día con la ley de protección a los animales y también con todos los movimientos que existen de protección hacia los derechos de las personas. Entonces, a partir de eso, reconociendo al jaripeo en su historia como una feria, como un espectáculo de entretenimiento, que así lo fue desde sus orígenes, hoy creemos nosotros que el jaripeo puede evolucionar a un deporte. Lo que nosotros ofrecemos es no solamente una ganadería, no somos una ganadería que va a tumbar jinetes o una ganadería que va a pelearse con los jinetes o que no le importa la opinión de su público. Primero,
En la ganadería 5 estrellas nos gusta escuchar a nuestra gente. Somos hoy día la ganadería más seguida en redes sociales, con más comentarios en redes sociales, y nos gusta estar en bastante comunicación con la gente que nos sigue o que gusta de nuestro espectáculo. Lo que ofrecemos nosotros es un espectáculo conjunto, en donde podamos participar cada vez más el jinete, sí con el ganadero, pero sobre todo reconociendo que las estrellas centrales de esto que es el jaripeo reglamentado son el toro y el jinete en condiciones justas de competencia. Fuerza, poder y gloria. Jaripeo profesional 5 estrellas. Primer circuito Santa Mónica, edición 2015. Cuenta con su revista, Casta Equina. Entra a www.castaequina.com y entérate cómo puedes recibir cada bimestre toda la información del mundo ecuestre de nuestro país. Con los líderes de opinión de diferentes disciplinas, información y comerciales. Lo que buscas, lo encuentras en Casta Equina. Lo que hoy queremos, Toño, es que haya una competencia y que la gente viva esa competencia y que esta competencia se convierta en un espectáculo. Pero tiene que haber reglas, es decir, debe haber parámetros de medición. Si no tenemos una regla, pues no sabemos sobre qué estamos compitiendo. Entonces, el jaripeo mucho tiempo ha estado sin este tipo de reglas. Nosotros queremos ofrecer este nuevo espectáculo y precisamente esto es lo que ofrece Rancho Santa Mónica, esto es por lo que invierte. Parte fundamental del concepto ahora expuesto por Rancho Santa Mónica es el contar con un jurado calificado dedicado a exponer algunos beneficios, vamos a decirlo así, o bien algunos aspectos que son fundamentales para la calificación de cada uno de los jinetes. Platíganos un poco de cuáles son las cosas o los elementos que se consideran en cada una de las montas. Se calificó a toro y jinete dándosele 10 puntos a cada uno máximo, y de los toros se calificaba la presencia en su conjunto, la fuerza, la rapidez y el carácter, el coraje, la bravura. Del jinete se calificaba la presencia, se calificaba la rapidez para hacer sus montas, se calificaba la habilidad para sortear los reparos. Oiga, debe saber usted que a mí me da mucho gusto poderlos ver a todos ustedes reunidos. No siempre es fácil en un evento como estos o en un deporte como lo es el jaripeo, ya llamado deporte, porque así debemos calificarlo, es lo que ustedes han logrado, pero no siempre es fácil reunir tantas voluntades, tanta gente con tanto conocimiento. ¿Cómo se siente usted de ver que ahora esto se haya logrado, que este jaripeo nuestro mexicano tenga la puerta abierta ahora a que sea aceptado de manera más contundente en mayor cantidad de plazas de toda la República Mexicana? Estamos buscando el cambio y cada quien ha puesto su grano de arroz, tú entre ellos, el primero, gracias a tu programa, a la
dar a conocer a tanta gente desde tu atalaya. Y hemos estado contando con la voluntad de los empresarios de Estados Unidos que hacen jaripeos. Estuvieron presentes los de Nueva York, Nueva Jersey, los de California, para llevarse este modelo, esta nueva forma de hacer el jaripeo, que no es otra cosa más que rescatarlo. Porque como montaron hoy los muchachos, lo montaron tus padres y tus abuelos. Amigos, a lo largo de 10 años de trabajo en este su programa Abridón, hemos sido testigos de ganaderías, de jinetes, de proyectos que han enaltecido este gran deporte mexicano que es el jaripeo. Y sin embargo, una de nuestras exigencias recurrente ha sido justamente la reglamentación, la importancia de dar ese brinco, de permitirnos evolucionar hacia una mejor perspectiva de una expresión cultural como lo es el jaripeo como tal. Rancho Santa Mónica ha sido la respuesta a muchas de nuestras exigencias, no solo como medio de comunicación, sino también como espectadores y amantes del jaripeo. Sigan ustedes disfrutando de estas imágenes. Cada uno de los convocados, cada uno de los aficionados, toros y jinetes, toros y jinetes, bestias y vaqueros. Cada uno de los que vibramos con todas las emociones y los instantes del peligro. Bienvenidos a la congregación de toros de reparo y jinetes profesionales más importante del jaripeo mexicano. Rancho Santa Mónica presenta Jaripeo Profesional 5 Estrellas. Primer Circuito Santa Mónica, edición 2015. Aquí empieza el espectáculo. Jaripeo Profesional 5 Estrellas. Primer Circuito Santa Mónica, edición 2015. El camino a la gran final. El camino a la gran final ha comenzado. Rompiendo el viento. Impactando la tierra y soportando los embates del toro. Bienvenidos a la congregación de toros de reparo y jinetes profesionales más importante del jaripeo mexicano. Muy buenas tardes, mis amigos. Mi nombre es Raúl Linares, pertenezco al Rancho Santa Mónica. Estamos aquí en Altlán de la Grana viviendo lo que fue la final del Circuito Santa Mónica. Estoy muy contento, mis amigos, la verdad, porque esto fue un éxito para nosotros. Ver que la gente saliera tan contenta, saliera tan agradable, eso es más suficiente que lo que nos pudiéramos llevar. Muchas gracias, mis amigos, y están invitados para el próximo circuito. Rancho Santa Mónica ofrece primero un gran espectáculo, que es lo que queremos dar, de lo que te estaba comentando, Toño, pero sobre todo queremos rescatar la tradición del jaripeo. Durante mucho tiempo la gente ha dejado de ir a las plazas de toros porque hay muchas condiciones por las que no ha ido.
por falta de seriedad de las propias empresas, porque se ha distorsionado el jaripeo, porque no ha habido el compromiso tanto en ganaderos como en jinetes, y eso ha generado que la gente no esté yendo a las plazas de toros. Voy a hablarte un poquito de la historia para que la gente que nos escucha pueda saber el por qué en Rancho Santa Mónica, la ganadería 5 estrellas, creemos que debemos de rescatar y mantener primero esta tradición. Primero, para el año 1500 llegan los toros a América, llegan a México, con ello también la llegada de los españoles, con ello llegan los caballeros, nosotros antes éramos guerreros, llegan los caballeros que podían montar solamente los caballos, y bueno, hubo también la necesidad con el paso del tiempo de que los hacendados que practicaban a través de los peones sus actividades, pues demostraran también la valentía, y empieza a haber entre las diferentes haciendas las competencias entre diversas personas que podían desarrollar este tipo de actividades para determinar cuáles eran los mejores. Desde ahí traemos un ámbito de competencia, es decir, el jaripeo tiene que ser una competencia en todo momento, debe de ser un espectáculo, pero tenemos que ponerle reglas claras. Tiene que haber reglas para que haya una competencia limpia, para que haya una competencia ordenada y para que sepamos pues quién es el mejor. Entonces tenemos una tradición que es el jaripeo, una fiesta, una feria con tantos santos y tantas fiestas que hay en los diferentes pueblos de los más de 10 estados que practican en México el jaripeo, pues esto va muy de la mano con eso, con nuestras fiestas, con nuestras festividades. Por eso es que es una parte muy importante, un arraigo muy que el pueblo mexicano lo tiene, y sobre todo todos aquellos lugares donde se practica mucho, ya sea la ganadería o la siembra, ¿no? En aquellos lugares donde se pueden desarrollar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué quiere Rancho Santa Mónica? Mantener esa tradición, rescatarla aún más, pero queremos meterle emoción, queremos meterle más emoción con reglas claras. Por eso vamos a ofrecer o estamos ofreciendo el jaripeo reglamentado. Vivimos en un mundo globalizado, el cual cada vez más nos inclina a parecernos más a cualquier otra cultura. Lo que nos distingue, lo que nos da identidad, es justamente nuestras tradiciones, nuestra cultura, dándonos esa oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos y saber quiénes somos. El jaripeo es uno de esos elementos que nos permite reencontrarnos como mexicanos, dentro de una forma de expresión, de diversión, de participación, de alegría, de adrenalina y emoción. Sí, efectivamente, tú lo sabes hoy con todos los movimientos que hay de la protección de animales, es muy importante, digo, el mundo va evolucionando, hoy las condiciones son otras y ya nos hemos dado cuenta que hay ciudades donde ya prohibieron el espectáculo con animales. Y lo acabamos de ver con los circos, ¿no? Es decir, cuando nosotros íbamos pequeños, pues íbamos al circo, íbamos a ver animales. A veces hay ciertos excesos en los que, bueno, pues ya será la ley, los legisladores quienes determinen, pero pues pensar en un circo sin animales, para nosotros que vivimos en esa generación, pues es complejo, ¿no? Y por eso también los circos han tenido que evolucionar. La tauromaquia es otro ejemplo de lo que está pasando en Barcelona, ¿no? Las corridas de toros en Barcelona prohibidas, de donde emanan. Entonces, México tenemos un riesgo inminente de que pues, también el jaripeo puedan empezar a, si no cuidamos la calidad del manejo que le damos a nuestros toros, la forma de arreo, la forma de cómo vamos a crecerlos, cómo reproducirlos, que por cierto aquí en México hay ganaderías muy buenas que hacen la reproducción de toros de jaripeo, pero esto te hablo de unos 40 años, necesitamos ir más allá y evolucionar de una mejor manera, porque si no, de lo contrario, el jaripeo puede estar en un riesgo inminente de desaparición. Está ya el estado de Baja California, donde, bueno, pues tenemos ese otro tema. Y también es bien importante que ganaderos y jinetes estemos organizados. No hay vuelta de hoja. Tenemos que organizarnos para poder platicar y defender nuestra tradición.
parte fundamental de un espectáculo como estos, amigos. Los payasos de rodeo o los payasos de jaripeo encargados no solo de animar al público, sino además de salvaguardar la integridad de los jinetes. Señores, una noche muy especial, una noche llena de emociones, una noche llena de alegría al ver cómo el jaripeo triunfa a raíz de un espectáculo también organizado como estos. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad, gracias, Toño, por la entrevista antes que nada. Y muy, muy contento y por que la gente de Autlán nos recibió con los brazos abiertos. Venimos a vivir un circuito 5 estrellas y conocer al jinete campeón, al jinete, el mejor jinete de toda la República Mexicana, mi Toño. Pero suerte y... A veces se viene a hacer reír, pero también a veces se llora. Son muchos los dolores, son muchas las dificultades, es mucho el riesgo, pero también las satisfacciones. Sí, me voy muy contento, nos vamos muy contentos, porque lo vuelvo a repetir, la gente de Autlán nos recibió con los brazos abiertos. Me llevo una gran impresión de esta gente, ¿por qué? Porque la hicimos reír y más que nada ella también se va más contenta que nada más que nada. Enhorabuena. Amigos míos, una leyenda de los ruedos, mejor conocido como el Gordobés, oriundo de Salvatierra, Guanajuato, paisano mío, un hombre al cual yo admiro, yo quiero mucho y cuento entre mis amigos. Hermano, ¿cómo se siente usted después de vivir una noche como esta? ¿Qué opinión le merece? Bueno, señor Toño, antes que nada, buenas noches a todos los televidentes. Muy satisfecho porque después de haber concluido con 5 eliminatorias y la gran final, darle gracias primero a Rancho Santa Mónica, a Santa María de Guadalupe, a San Juditas Tadeo, a Dios el Señor. El circuito fue un éxito y más que nada un éxito porque fue con saldo blanco. Salió un muchacho lastimado, pero estamos hablando de 100 montas que se llevaron a cabo. Significa que fue un 1% lo que estuvo en contra. Cordobés, ya son 4 décadas de estar en los ruedos, más o menos, o me equivoco, más o menos. De 1973 para acá, Toño. Fíjate nada más, justamente 4 décadas, 42 años, Cordobés. ¿Qué opinas ahora de esta evolución que vive el jaripeo a través de espectáculos como los que está conformando Rancho Santa Mónica? Me refiero desde el punto de vista del espectáculo hasta del privilegio que se le da al jinete, que le proporciona una seguridad y que no lo pone tanto en riesgo. Bueno, efectivamente, los señores Linares, la empresa Santa Mónica, estuvo estudiando una forma de darle un reconocimiento al jinete. Después de tantos años no se había intentado, pero no había habido quien en realidad lo llevara a cabo. Y yo creo que es de admirársele a Rancho Santa Mónica, a los hermanos Linares, al señor Juan, al señor Raúl, el haber tomado la decisión de ellos, llevar la primicia de sacar este proyecto adelante, darle la importancia al jinete como se la merece. Pues yo te felicito, Cordobés, viniendo de ti, cualquier comentario es halago, mi amigo. Hemos tenido la oportunidad de recorrer muchas plazas de la República Mexicana al lado de este gran hombre que a su edad, que no voy a decirla, es un hombre valiente, es un hombre fuerte. A mí me ha tocado verlo hacer quites impresionantes, poniendo en riesgo su integridad física, pero salvaguardando a los muchachos. Gracias, Cordobés, que Dios te bendiga y que siga dando muchos años. Ánimo, a seguir, compañito. Esto es Rancho Santa Mónica, en el circuito 5 estrellas. Ánimo. Thank you.
Sí, fíjate, Toño, la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado. En Rancho Santa Mónica, la ganadería 5 estrellas, somos un equipo, así nos movemos, aquí no hay estrellas. Somos un equipo donde nos conformamos de mi hermano, que está como director de arena, Jorge Hernández, quien se encarga de diseños, es el director ejecutivo, el señor Álvaro López, quien es el jefe de los jueces, Mara Martínez, quien es que se encarga de la organización de los eventos, porque también pues necesitamos una organización y difusión de todo lo que hacemos. Quiero comentarte que cuando iniciamos el circuito, lo iniciamos a vapor, a tambor batiente, con un nuevo proyecto que de pronto no conocían. Les dijimos, vamos a hacer un circuito. ¿Cómo un circuito? ¿Es un torneo o qué es esto? Sí, es como un torneo, pero es un circuito donde hay reglas, ¿no? Y bueno, iniciamos con varias cosas así. Quiero decirte que la primera fecha, que fue en Morelia, en la ciudad de Morelia, pues el público no conocía, no sabía lo que se iba a enfrentar. De hecho, tú estuviste ahí en Morelia, tú, la verdad es que agradecemos mucho esa patadita que nos diste, y a partir de eso y con toda la difusión que tiene tu programa, que tú siempre te has preocupado por resaltar la importancia del caballo, de los toros, y sobre todo de la convivencia con la gente y rescatar esas tradiciones tan importantes, es como la gente nos empieza a conocer. Empieza a ver el espectáculo del circuito, empieza a creer en él, y poco a poco la gente se empezó a acercar hasta que llegamos a una final muy bien nutrida, ya con una organización diferente. Tú viste el crecimiento que honestamente el equipo tuvo, y no solamente el equipo como la directiva, sino el equipo desde caporales y principalmente los jinetes, las diferentes palomillas representadas. La verdad es que al principio, cuando iniciamos, pues los jinetes tampoco sabían a dónde queríamos llegar, y con el paso de cada fecha, de cada eliminatoria, se dieron cuenta de lo que queríamos hacer: un jaripeo más limpio, más ordenado, que ofreciera una cara más familiar, en donde el público de todas las edades podía acudir, en donde tratamos de ser como empresa, lo más cumplidores, de que si les hablábamos de 20 toros, eran 20 toros, 20 jinetes de determinadas palomillas, esos jinetes acudían. Y sobre todo, hablamos mucho, Toño, del público, de la disciplina del jinete. La verdad, yo me siento muy orgulloso del jinete mexicano, y te hablo del jinete mexicano, Toño, porque hoy ya en varios países se practica el jaripeo mexicano. Uno de ellos es Estados Unidos, y otros países de Centroamérica, donde se está practicando también ya el jaripeo, y los jinetes mexicanos son referencia para todos estos puntos. El jaripeo está creciendo muy rápido. Los últimos 50 años ha crecido bastante, y tiene que seguir por ese crecimiento. Lo único que queremos es ahora hacer un crecimiento ordenado, ¿sí? Porque si lo vemos en un equipo de fútbol, pues los futbolistas se preparan, ¿no? Entrenan 3 días de la semana, determinadas actividades, y en la semana algunas ocasiones concentrados. Y por eso tenemos un fútbol profesional. Eso queremos, que el jaripeo sea un jaripeo profesional, en donde los ganaderos cada día tengan más compromiso y también los jinetes sepan a lo que van. Hay jinetes que se tienen que preparar, o debe haber jinetes más preparados físicamente, pero también emocional y mentalmente. El jinete tiene que estar preparado, no hay vuelta de hoja. Necesitamos hacer mejores jinetes, y también a la par hacer mejores toros para dar un mejor espectáculo. No solo como empresarios, no solo como comunicadores, también como mexicanos tenemos esa gran responsabilidad de mantener vivas nuestras tradiciones. Hay que desarrollarlas, hay que invertir en ellas, o bien, simple y sencillamente, hay que disfrutarlas, como es el caso de lo que juntos estamos haciendo al ver este gran espectáculo de Rancho Santa Mónica. Vamos a ver, señoras y señores, el tofer de los Reyes. Sí, señor. Torazo llamado Furia Roja, ganadería Rancho Santa Mónica, la ganadería legendaria. Y señor, ¡fuerte, señores! ¡Ahí está la Furia! ¡Se fue para el suelo el chofer! ¡Quítese lo que se lo traga! ¡Quíteselo por vida suya! ¡Bien! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Fuerza! ¡Ahí está el Johnny! ¡Ahí está Johnny!
¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese! ¡Pelea! ¡Pelea! O sea, para mejorar las condiciones del jinete, físicas y profesionales, debe tener una motivación. Y la primera motivación es que un jinete lo ve eso como un trabajo. El objetivo de Rancho Santa Mónica es que el jinete vea esto como una disciplina, en donde debe haber disciplinas, sí, por supuesto, o sea, debe haber una remuneración, y es lo que aquí nosotros vemos. Antes que otra cosa, el jinete tiene su sueldo y lo tiene seguro. Garantizamos por eso que en las empresas donde llevamos nuestro espectáculo, cuidamos hasta el tipo de promoción y publicidad que hacen, porque no queremos fallarle al público. Por eso es que el público acude a ver estos espectáculos. Entonces, si nosotros logramos y mantenemos eso, vamos a lograr un mayor compromiso de los jinetes. Entonces, hoy hicimos un circuito donde la figura central fue el jinete. Este 2015 fue la primera ocasión en la historia en que hay un, digamos, torneo especial para jinetes, a través de lo que le denominamos un circuito nacional de toros, de jaripeo profesional, pero enfocado principalmente a los jinetes. No podemos hablar de un mejor jaripeo si no hablamos de mejores jinetes. Mejores toros, mejores jinetes. Y para eso, bueno, pues el jinete debe tener la tranquilidad de que el sustento que va a llevar a su casa, pues está seguro y está garantizado. Y con esto, motivándolos a través de un premio como fue este vehículo último modelo, nuevecito, 0 kilómetros, que se llevó el jinete campeón. Esa es una motivación. Es una motivación para los jinetes que van iniciando. De puntos acumulados, sobre todo donde también había puntos malos, ¿no? O sea, el reglamento contiene puntos malos que son actitudes que el jinete no debe realizar. Es decir, lo que se privilegia o se privilegió en este 2015 para sacar al mejor jinete fue la disciplina, ¿no? O sea, que el jinete ha sido disciplinado, la forma de realizar su monta. La monta la realiza de afuera del cajón hacia adentro. Es decir, el jinete aquí en este espectáculo, queremos que su capacidad de buen jinete la demuestren arriba del lomo del toro, antes de subir a él. Y bueno, eso es lo que queremos. Cero alcohol. La gente no puede tomar, los jinetes no pueden tomar adentro del ruedo. No pueden, los caporales no pueden tomar ni fumar adentro del ruedo. Es muy importante que haya ese tipo de disciplinas para que podamos tener un mejor desempeño. ¡Distrito Federal! ¡Puerta! ¡Ahí está! ¡Hierro pariente! ¡Ahí lo tiene, mijo! ¡Puerta! ¡Ahí está, señor! ¡Ahí está este torazo! ¡Ahí está el chamaco! ¡Me está dominando! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡La vuelta maldita! ¡Lo quiere arriba! ¡Lo quiere abajo! ¡Le está planteando el chamaco! ¡Es el gallito del Distrito Federal! ¡Venga los cabezales, señores caporales! Poder y gloria es lo que se vive en los espectáculos de Rancho Santa Mónica. Amigos, seguimos con mucho más. Siempre cuidamos nosotros el público, las sedes que se buscaron para la realización de las 5 eliminatorias del circuito y la semifinal fueron instalaciones en su mayoría con, viendo las la comodidad de la gente. Fuimos a algunas plazas que tal vez no estaban funcionando o no estaban activas en cuanto a espectáculos, pero sí eran plazas que le daban la comodidad y la seguridad al público. Es decir, que no teníamos riesgos pues de que pudieran sufrir accidentes o que el toro pudiera salir de la plaza y lesionar a gente del público, ¿no?
fuimos muy, muy respetuosos en eso. Y cuando tienes un público contento, se nota en todo momento porque sale a gusto por el pago de su boleto. Y sobre todo, algo que hicimos es que nosotros creemos que un buen jaripeo no tiene por qué ser caro. Rancho Santa Mónica es muy consciente de la economía de las familias mexicanas y por eso las entradas fueron entradas muy cómodas para aquellas familias que gustan del jaripeo. Por eso fueron precios accesibles y hasta ahora seguimos manteniendo eso. Será la política también para temas futuros. Y decirte que este 2015 pues, se pueden ver las imágenes de cómo fueron creciendo y evolucionando los jinetes hasta llegar a tener un jaripeo mexicano profesional, siempre con reglas. El peligro, la tradición, la cultura, todo reunido en el jaripeo. Amigos, ustedes están siendo testigos de lo que fue toda una gira de 5 fechas, una semifinal y una gran final llenas de peligro y emoción aquí en Bridón, Rancho Santa Mónica. ¿Qué les pareció la calidad de toros y jinetes? ¿Estuvo a nivel? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión les merece? Pues va a ser muy importante la calidad de los toros que presentaron el día de hoy. Una ganadería que ha venido renovando toros con buenos toros de diferentes ganaderías. Toros americanos de buen nivel. Presentaron las primeras dos etapas, digamos que la primera con toros más lúcidos. La segunda etapa con toros más fuertes. Que permitió que la gente se divirtiera y saliera muy contento el día de hoy. Yo creo que el campeón, pues muy, muy, muy merecido, un jinete espectacular que lo ha venido demostrando de años anteriores. Prácticamente ha hecho un trabajo muy bien con la mano adentro, nunca perdió el estilo y eso, el resultado es ahorita el campeón absoluto. Papel fundamental también juega en este tipo de eventos que está propiciando Rancho Santa Mónica, el pretal. Es decir, esos pretales de 4 o 5 dedos en donde apenas entraba la mano no beneficiaban a nadie. Claro que no, eso era un circo romano con ese tipo de pretales y los cajones altos. Entonces, doy las gracias a los señores Linares, como que son la empresa de estos eventos, que quieren preocuparse por mejorar el jaripeo para el beneficio de todos los participantes, como jinetes, como público también, que puedan apreciar un buen espectáculo más parejo, porque eso de los cajones altos y pretales anchos, eso es la muerte para los jinetes, porque no tienen manera para defenderse, para pelear en un buen toro. Entonces ya con ese tipo de pretal que están ocupando ellos, ya hay pelea, ya hay más espectáculo. Es una ganadería que cuenta con mucha tradición, muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo, iniciada por un gran hombre, el padre de Raúl y de Juan Linares, que el día de hoy retoman ese sueño con mayor fuerza
y que se empecinan por hacer las cosas bien y reescribir la historia. Raúl, una noche grande, una noche alegre, una noche emocionante en la que se puede decir que valió la pena tanto esfuerzo, tantos desvelos, tantos jalones de cabello y tantas noches sin dormir. Claro que sí, mi amigo, la verdad, en realidad le batallamos mucho para intentar hacer el circuito. De repente las cosas poco a poco se nos fueron dando y mira los logros. Nada más contento, la verdad, que ver que la gente salga contenta, se dé cuenta que queremos hacer las cosas bien. Y aquí estamos, Rancho Santa Mónica para ustedes, mis amigos. Conocemos un pueblo maravilloso, no solamente por sus mujeres hermosas, sino por la calidad de personas y amigos que hay ahí. Un pueblo con un clima paradisiaco, con un clima maravilloso, con una plaza de toros Alberto Valderas hermosa. Y llegamos a la gran final, se llegó el día, empezamos a hacer la promoción con muy pocos recursos, en donde todos tuvimos que poner nuestro granito de arena. Me acuerdo que Mara no le alcanzó ni para el hotel, que era el responsable, y un ganadero local de ahí nos prestó sus instalaciones y ahí se estuvieron quedando los muchachos un buen rato. Había para echarnos un baño, para comer y todo. Alejandro nos ayudó muchísimo y fue así como pudimos llevar a cabo la gran final con grandes temores, porque la Plaza de Toros no es fácil llenarla, no se había llenado más que en las ferias, en los carnavales se llenaba muy bien, pero ya tenía rato que no se llenaba. De pronto la gente no estaba, no había regresado de vacaciones, porque ya era diciembre. Se llega el día de la gran final, con poco recurso, hablamos con los jinetes. Comprendieron y entendieron la situación y nuestra gran sorpresa el mero día es que tuvimos un lleno, que la gente nos respondió muy bien y que tuvimos un gran espectáculo, un gran evento, donde salieron las cosas el primer nivel. Toño, hablar del 2016 es primero reconocer a nuestro jinete campeón. Guerrero de Morelia tiene la enorme responsabilidad de entregarle la estafeta al siguiente jinete que va a ser el campeón del 2016. Con varias situaciones, con propuestas para Estados Unidos, con propuestas para hacer dos circuitos al año y más cosas, tomamos la decisión de primero fortalecer este proyecto 2016. Lo que en el 2015 fue Fuerza, Poder y Gloria, hoy llevará un nuevo eslogan. Estamos preparando a otro toro que será imagen del circuito y estamos preparando mejor a nuestros jueces. Va a ser un circuito más exigente, en donde le vamos a exigir más al jinete, en donde vamos a exigir más al toro. ¿Qué te quiero decir? Que habrá mejores toros, jinetes más preparados para dar un mejor espectáculo. Si en el 2015 el jinete tuvo que ir en una eliminatoria interna de palomillas, luego pasar a unas eliminatorias donde el público lo elegía, luego pasar por jueces y luego llegar a la final para realizar dos montas, el 2016 tiene más sorpresas, va a ser más exigente. Estamos abonando mucho, sí queremos la salvaguarda del jinete, pero no queremos perder en todo momento ese riesgo inminente que tiene el jinete. La esencia. La esencia es el riesgo y el momento que vive el jinete al filo del cuerno. Eso es lo que no queremos perder. Es decir, no vamos a buscar que el jinete esté más protegido. No, el jinete irá menos protegido. Será, el riesgo será más grande,
porque de entrada los toros se van a jugar sin cornera, será un riesgo muy muy grande en donde el público se dará cuenta de eso. Ya tenemos dos fechas vendidas, que es Oaxaca y el estado de Morelos. Son fechas que ya estaban vendidas con anterioridad y estamos ahorita por cerrar la semifinal. Obviamente la gran final, bueno, la vamos a trabajar nosotros por condiciones naturales, pero ya tenemos un gran avance. Hay estados ahora, salen algunos estados, se cambian algunas plazas, se repiten algunas plazas, pero no vamos a perder esa característica de visitar varios estados. Una característica principal es que el circuito ahora no va a repetir los mismos estados, es decir, van a ser 5 eliminatorias y semifinal y final, ahí sí viene el mismo concepto. Ahora van a ser 7 estados, en el 2015 fueron 5, ahora serán 7. Vienen jueces, estamos invitando a una palomilla de jinetes de Estados Unidos, que le hemos denominado Estrellas USA, viene a participar también y viene a rifársela con los jinetes acá de México. Es decir, son jinetes que están, son mexicanos, pero que están trabajando en Estados Unidos, vienen para acá, van a participar en el circuito y bueno, esa es una de las nuevas innovaciones que hay y sobre todo queremos seguir trabajando en el mejor jinete de México. La llave que se lleva con un total de 166 puntos, señoras y señores, el guerrero de Morelia. ¡Sí, señor! ¡Aquí está! Tarea difícil, difícil. Lo primero que voy a encontrar en el 2016 es que lo que se diga se va a cumplir. O sea, seguimos con esa misma política de que lo que anuncia se cumpla. Dos, van a ser las montas más rápido, va a haber modificaciones en el shoot o en la manga para formar a los toros, van a ser más rápido, todos vamos a ir contra reloj y todas las eliminatorias van a ser con jueces, es decir, queremos tener jinetes profesionales. Eso es lo que va a encontrar, se van a mejorar la parte de los circuitos cerrados, las pantallas, la pirotecnia será mejor, la presentación, el himno, habrá más coordinación, más profesionalismo y eso creo que la gente lo va a tomar. Lidón ya cuenta con su revista, Casta Equina. Entra a www.castaequina.com y entérate cómo puedes recibir cada bimestre toda la información del mundo ecuestre de nuestro país. Con los líderes de opinión de diferentes disciplinas, información y comerciales. Lo que buscas, lo encuentras en Casta Equina. Primero que nada, muchas gracias, Toño, por hacerme esta invitación. Estoy muy agradecido porque tú y tu equipo han sido de los principales que se han preocupado, no solamente por las cabalgatas, sino también por esto que es el jaripeo y por los demás deportes que tienen relación con este tipo de animales. Muchísimas gracias al equipo de producción, a todos los que aquí nos han acompañado. Quiero hacer una invitación extensa a la gente que nos acompañe, que se acerque a ver el circuito, que venga a vivir estas emociones, que conozca esta nueva forma de promocionar al jaripeo, de promocionar al jinete, de promocionar nuestra cultura, de promocionar nuestras tradiciones. Y seguro que se puede ir a grandes escenarios. Seguro que el jaripeo puede llenar por sí solo grandes plazas. El jaripeo bien organizado puede ser un digno representante de nuestra cultura. Y eso es lo que queremos. Les hacemos la invitación para que este 2016 nos acompañen a vivir el próximo circuito Santa Mónica, impactando la tierra. Fuerza, poder y gloria. Todo se conjuga en la congregación de toros de reparo más importante del jaripeo mexicano. Rancho Santa Mónica presenta. Primer circuito Santa Mónica, edición 2015. 20 bestias en el ruedo. 20 jinetes en cada evento disputándose la eliminatoria para la gran final. El evento de jaripeo profesional más importante de México. Jaripeo Profesional 5 estrellas. Aquí empieza el espectáculo. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado. Ya se nos fue el programa.
Juntos fuimos testigos de este gran evento que es el circuito de jaripeo de Rancho Santa Mónica. Juan, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos invitado y permitirnos compartir con todos los amigos estos momentos llenos de emoción. Toño, muchas gracias por la invitación. 2015, fuerza, poder y gloria. Y ahora en el 2016, que estén muy pendientes porque juntos, Bridón y las 5 estrellas, vamos impactando la tierra. Sí, señor. Que Dios los bendiga y les recuerdo, móntate un Bridón, cabalga y sonríe. ¡Ánimo! Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza. No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas. Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba.